En febrero de este año se esperaba que comenzaran a trabajar los asistentes personales, luego de la aprobación de la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad y que lo definía de esa manera. Los funcionarios del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad iniciaron un proceso para estructurar una unidad para la ejecución de los asistentes personales y como parte del mismo se reunieron a finales del año pasado con los integrantes del proyecto Morfo en Pérez Celedón, que por cierto lucharon para la aprobación de esta ley, haciendo el Try Costa Rica 2016, recorriendo en sillas de ruedas desde el Cantón Generaleño hasta la Asamblea Legislativa. La directora ejecutiva del CONAPDIS, Isabel Chamorro, dijo que están trabajando en el tema y la idea es que entren a funcionar en marzo próximo. Nosotros esperaríamos que con la debida autorización del ente contralor, ¿verdad? Estamos preparando todos los insumos o el mecanismo legal que nos permita, en ausencia de la totalidad, por así decirlo, de los requerimientos, al no tener el asistente, pero haber asistentes, por ejemplo, preparados, no necesariamente por el INA, pero que sí tienen una formación y una experiencia, nosotros estaríamos esperando que efectivamente en marzo ya pudiésemos, estamos haciendo el esfuerzo. En este proceso están involucradas otras instituciones como el IMAS, que tiene que calificar la pobreza o pobreza extrema, por lo que tiene que incorporar la variable de discapacidad en la canasta básica. Para ello ya concretaron reuniones con el ministro de Bienestar Social, Emilio Arias. Mientras que el INA tendría que certificar a los asistentes, lo cual aún no se puede concretar, por lo que se trabaja en una propuesta para agilizar una iniciativa que permita que ya asistentes formados den el servicio. Usted sabe que este es un país de legalidad, ¿verdad? Que en cualquier cosa los diferentes entes le dicen tiene que cumplir con el bloque legalidad, tiene que cumplir con el bloque legalidad. Solamente que nosotros porque nos expongamos a incumplir el bloque de legalidad, es que nosotros no estaríamos ofreciendo el servicio. Sin embargo, nos estamos preparando para ello. Ya tenemos la propuesta lista y, como le digo, estamos afinando un par de detalles ahí en este mes, y de tal modo que nosotros a fines de este mes estaremos ya con la propuesta lista, febrero para trámite ante quien corresponda. La intención es hacer todo esto bajo la ley. Y a ver si efectivamente nosotros en marzo, dentro de un margen que nos permita por un tiempo esperar, únicamente sería en este caso el INA. Pero nosotros ya nos reunimos con Morfo el año pasado, con ellos hemos tenido una cercanía de hace rato, ¿verdad?, esta dirección ejecutiva, y esta semana vamos a reunirnos con la otra organización, DITSU, que es la otra organización que también ha trabajado el tema. Además ya hicimos la consulta con las personas con discapacidad. En el tema económico también ya se trabaja para contar con los recursos necesarios. Trabajando desde el año pasado en el tema, tenemos el 50%, por así decirlo, del financiamiento que establece el programa, porque nos lo programó ya Asignaciones Familiares. Y nos faltaría, pero que también ya hemos ido avanzando en la parte administrativa de apertura de cuentas y todo eso, el giro o la firma del convenio que establece la Junta de Protección Social para el resto. O sea, en este tiempo hemos ido trabajando. Se espera que pronto entre a funcionar esta propuesta y que muchas personas con discapacidad sean beneficiadas.